soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente del frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas. Asimetría establecida con preponderancia sin opción de contrajuego. Nacida con una fuerza primordial, pero impuesta a un nivel que nos atraviesa en un sentido profundo. Muchas veces estas imposiciones son imaginarias, pero quedan tan arraigadas en nuestro ser que son repetidas sin chistar. Se preguntarán, ¿de qué estamos hablando? Desigualdad, pero desigualdad en un nivel social, manifestada en una infinidad de formas como casta, raza, género y tantos otros lugares donde se la encuentra, generadora de división entre la sociedad misma, en ocasiones causada y enfatizada por los de arriba para favorecerse a ellos mismos. Pasado, presente y ojalá que no futuro de nuestra especie. Con tal fuerza lo siento.
llaman es el canto, y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera. Aunque me encargue
de cerrarlas yo. Misma mierda impuesta por esta sociedad mal compuesta. Thank you.
fenómeno multicausal que perjudica el bienestar de la población. Miedo, desconfianza, negligencia, corrupción, racismo, clasismo, entre muchas de sus razones. Disculpe, señor, usted debería garantizar un ente protector que hoy en día vacila. Aunque, antes de discutir con él, prefiero ser víctima y con esto juzgarlo a aquel que se hace cargo por sí mismo, sin saber que, por un abogado, terminará en el abismo y varios años entre paredes hablando consigo mismo. Visiones de un ideal se hacen cada vez más lejanas, donde la calma no se golpea, donde una vida no valga lo que vale un celular ni una billetera, donde no se pueda ofrecer plomo a cambio de plata. No estamos pidiendo una utopía, solo un mundo donde la justicia real sea en la corte y no en la vía.
policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajustes de cuenta y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Abandonaron la institución, nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran? Van al mar conmigo, van al mar, llanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo se ahogó y se hunde en el mar. Ellos reparten las cartas del truco, mientras se cartean. Somos falsos ciegos ante esto. Estamos paralíticos porque lo sabemos y aún así no podemos hacer nada al respecto. Estás atado de pies y manos constantemente. Tu boca está destapada, solo hasta que digas algo que no les guste. Trae al consciente, lo pido por favor. Hablas con tu Dios esperando que haga algo. Sin embargo, esto, unos se llenan los bolsillos y otros pasan hambre. No estoy desmereciendo tus logros en un mundo que está lleno de ogros. Estoy gritando en la cara al malvado Robin Hood, quien le roba a los pobres para llenar otra caja fuerte de los ricos. Me emocioné demasiado. Mil disculpas. Pasa que realmente me molesta. Y hoy tengo la posibilidad que me escuchen. ¿Quién le sigue dando riendas sueltas a un jinete que no ama a sus caballos? Cierto, fuimos nosotros. Thank you.
de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo alguien más. Cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque soy solo alguien más. Pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñar por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. No, yo veo el futuro repetir el pasado de un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos.
no me hace gracia, no. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Tenemos una infinidad de definiciones, pero no tiene sentido explicar cada una. Nos vamos a conformar con el conocimiento popular para entenderlo. Aunque, irónicamente, estamos estereotipando la palabra. Si es que eso es posible, nos sirve para mostrar cómo este concepto refiere a imágenes mentales que construimos acerca de otros. Son esquemáticos, son simplificados. Son simplemente reduccionistas. ¿Acaso quiénes somos para reducir a un otro? ¿Quiénes somos para reducir de antemano cómo tiene que actuar o ser ese otro? Desde que sí tal cual, o viene de tal cual, o cual lugar es de tal o cual manera, hasta que simplemente alguien usa anteojos, demos por sabido cómo es esa persona. Pero estas imágenes mentales tienen un plus, un extra. Son tan presentes en nuestras vidas que, más allá de aplicarlas a un otro, no las ponemos a nosotros mismos como una suerte de traje incómodo que no nos queda, pero que tenemos que relucir una sonrisa porque sí debemos hacerlo. Como una suerte de aforismo, el cual tenemos que aceptar para no ser sentenciados por el resto. Confundiste tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado. Atragantándote en tus palabras, repetiste las que eran de otro. Aunque trates de verte sincero, sos un títere lleno de miedo. Na, 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 na. Y que tiñen todos los colores, se apagará la
Para seguir la marea. Tocas fondo con ellas, aunque no seas útil. Pronto te vas a arrepentir por miedo a sola fluir. Respiro. Por dejar de lado el individualismo. Rojo el río que cubre nuestro cuerpo, pero de cálido solo queda el color. Azul el cielo que nos rodea, que pronto no podremos ver. Dicen que tiempo al tiempo,
Dicen que el tiempo todo lo cura. Dale tiempo, dicen. Darle más tiempo de lo que ya le damos. Hablamos del tiempo como un poder curativo, pero lo verdaderamente importante es su poder destructivo. Pudriendo la fruta, volviendo monótonas las relaciones, llevándose a quienes queremos y a quienes queremos ser. Tic-tac, ponete las pilas, porque se están volviendo efímeros tus días y eternos los peores de tu vida, dejándonos detenidos en una interminable hora pico, pero volviéndose volátil cuando encontramos el ritmo. Estrés matutino por dosis de cortisol y uno aún esperando su golpe de serotonina. Típicas, me dejan un sabor amargo. Esta historia se está volviendo cíclica. Alcanzan 25.
Muchísimas gracias. Para nosotros es una alegría gigante poder presentar hoy entre covers también temas de autoría propia, como han pasado ya varios, y este que acaba de pasar, Un Segundo, es el título de este show que hemos preparado para ustedes. Argo y Marina González, Un Segundo, y este tema también de autoría propia de Argo, como el que sigue ahora a continuación, siguiendo y continuando con esta temática del tiempo. Así que para ustedes, otro tema de autoría propia. Dice así. Presente su amenaza, me aterra por las noches diciendo que va a venir por mí y que no he vivido lo suficiente. Se escapa de las manos, se escapa de la mente, y con todo el dinero se puede comprar.
cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos con mujeres, descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una boca más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una cosa de perder, se pierde, pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre el trabajo, ¿quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña. Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma Muchas gracias porque esta noche una vez más nos permiten entregarles esto que se armó con todo el corazón, que se preparó cada minuto, cada segundo para ustedes. Seguimos con momentos especiales en esta noche porque seguimos de festejo con los chicos aquí de Argo. Nos vamos a despedir. Pero vamos a agradecer también la posibilidad de haber ganado un premio Carlos en esta temporada con este espectáculo, con un segundo. El premio Carlos para la mejor ejecución musical en vivo 2022. Así que agradecidísimos, felices. Felices, y hoy lo compartimos con ustedes, lo disfrutamos con ustedes, así que muchísimas gracias por llegarse cada jueves aquí, a nivel 2. Nos toca despedirnos con los chicos, pero quisiera mencionarlos antes de hacer el último tema. Por aquí, por las teclas, y así reventamos en aplausos en esta noche. En las teclas, Juan Busato, fuerte ese aplauso. Y hoy trajo compañía, Juan. Aquí está
El acompañante, miren, nada más ni nada menos, ¿eh? ¿Cómo se llama él? ¿No le pusiste nombre? Tenés que ponerle nombre, se supone que cuando nos regalan un juguete todos le ponemos nombre. Así que una gran compañía hoy aquí sobre el escenario. Quiero mencionar también a esta guitarra eléctrica tremenda que tenemos en Argo. Su nombre es Fabricio Sassaroli. Por aquí en las cuerdas graves, en el bajo. Su nombre, mejor dicho, su apodo, Peti, fuerte ese aplauso. Agustín. Qué linda energía. Y aquí seguimos con otra persona también, muchísima energía. En la batería, en parches y platos. Su nombre, Fede Gordo. ¡Eso! Sí, señores, esta noche se suman también los caños aquí detrás, a mi derecha, a su izquierda. Ellos son de Córdoba capital. Ismael y Manuel, muchísimas gracias. Fuerte ese aplauso para ellos también. ¿Por qué dicen pelado? Gente querida, muchísimas gracias por toda esta entrega también de parte suya. Eso nos hace sentirla así, retribuirla, y es un ida y vuelta bellísimo. Gracias a la técnica de nivel 2. Ahí están Juanpi, ahí está Ever. Muchísimas gracias a ellos, a todo nivel 2. A Fabián Gordo, que nos ha reunido aquí a nosotros. Y ahora sí me voy a presentar, gracias a la gente de atrás de la barra. Gracias a Fabián Gordo y a Claudio Cés. Ellos son los responsables de habernos unido a lo que es hoy por hoy Argo y Marina González un segundo. Mi nombre, Marina González, y aquí estoy con el corazón abierto para todos ustedes. Gracias. Gracias. Nos despedimos, una canción más y hasta el próximo jueves. Muy buenas noches. A seguir disfrutando. Con el permiso de todos, quería agradecerle a una persona más, una persona muy importante para nosotros, para la banda en general. No hubiésemos llegado tan lejos si no hubiese sido por esta persona, que es muy especial para nosotros. Les voy a pedir que se paren y lo aplaudan parados, porque realmente no hubiésemos sido lo que somos si no hubiese sido por él, y realmente lo queremos mucho. Y un aplauso para Tito Gómez, fue nuestro primer director musical. Párense y apláudanlo, mierda. Les cuento un poco, Tito fue nuestro primer director musical. Fue la primera persona que nos dijo, bueno, están ensayando mucho, pero ensayan muchos errores, repiten errores. Hay que ensayar con la cabeza y no repitiendo. Si no hubiese sido por él, no seríamos lo que somos, no nos bajaríamos frustrados cada vez que tocamos mal. Te odiamos y te amamos, Tito. Muchísimas gracias por todo, por todo.
los mares, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la nube sellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Esperen, chicos, no se va. No, pará, Fabri. No. Pará, Peti. Falta un minuto para el cumple de Juan. Falta un minuto para el cumple de Juan. Vámonos a la mierda. ¿Cómo? Pero pidieron otra. ¿Pidieron otra? ¿Ves? Pidieron otra. El federal de la Mona Jiménez, no.
¿Otra? ¿Otra? ¡Entonces otra! ¡Qué lindo! Aquí estamos de vuelta para ustedes. Pero esta vez vine con un machete porque me trajeron algo. Porque tenemos unas menciones especiales en esta noche. Queremos saludar desde aquí en el escenario y agradecer a Néstor y Momi de Lumineya, que están aquí presentes. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Bien! ¡Bienvenidos! Gracias, gracias por estar. Gastón Avale dice, de electro... Ah, bueno, bien, bien. ¿A dónde está? Lo importante es que es Gastón Avale, ¿a dónde está? ¡Ahí! Atrás casi el pilar, bienvenido. ¡Qué lindo! Fedes, por dos de Cálidos Extraños, ¿a dónde está Fede? Muy bien, chicos. Qué alegría recibirlos hoy aquí en Nivel 2. Muchas gracias por estar. Y ahora sí, aquí tengo una persona que se me adelantó porque tenía algo para decir yo, pero por eso no te di el micrófono. ¡Pla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eso! Que lo cumpla Juancito, que lo cumpla feliz. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Esto es una fiesta! ¡Que lo cumpla! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Ven que sí hay cosas en esta vida para festejar, para disfrutar. Y ahora sí, como yo decía, Peti se me adelantó un poquito, pero eso es bueno porque él sacó a brote a todos sus sentimientos referidos al señor Tito Gómez que hoy está presente, a quien le hemos dado la bienvenida. Lo recibimos tremendamente felices por todo esto que es la esencia de Argo. Él tiene justamente todo que ver con esta esencia musical que hoy conocemos todos. Así que le voy a pedir a Tito, con todo respeto, que se acerque al escenario. Porque este momento... Venga, Tito. Porque este momento es justamente para ellos, para Argo. Así que, con Tito aquí en el escenario, que no agarre un instrumento porque... con Tito aquí sobre el escenario, yo voy a pedir que brindemos este momento especial para ustedes, chicos, para Argo. Va nomás, aquí Tito va a estar aquí conmigo. Una rosa de feria, una costa de perder.
Muchas gracias, Tito querido. Está lleno de orgullo, de emoción, y yo sé que hoy tenemos familia, amigos, tenemos gente que también se suma por primera vez, por supuesto, pero bueno, vale este homenaje así ahora a los chicos en plena juventud, y por supuesto también el agradecimiento, como mencioné recién, a Tito Gómez por ese respeto, por ese empuje, por lo que contaba Peti, que son detalles no menores para crecer, para seguir adelante, para fijarse en uno también, no solamente en lo que el resto quiere de uno. Así que gracias por ese tremendo ejemplo. Otro fuerte aplauso para él, para Tito. Adelante, gracias. Qué hermoso, gracias. Y estas son las buenas cosas, gracias por el video, gracias, tremendo. Gracias porque me habían comentado que era para los chicos y hoy por hoy soy parte de esto, allí también en las imágenes y en el sentimiento. Así que con estos gestos maravillosos, bellísimos, con estas cosas que nos llenan de fuerza, a pesar de cualquier situación. De hecho, hemos atravesado o estamos atravesando una de las más difíciles situaciones que nos sorprendió así a nivel generalísimo. Y seguimos adelante, seguimos creyendo, seguimos apostando, seguimos amando, como este gesto de hoy. Y el amor es esa palabra tan pequeñita que puede solucionar un montón de cosas cuando se aplica. Cuando se aplica en el buen gesto, en la mirada, en la palabra de aliento, en el hecho de estar con el otro, brindarle un hombro, entender y saber ir con lo que sentimos, que es eso bueno que nos nace de adentro. Por eso mismo es que nos vamos a despedir, nos habían pedido otra, y justamente nos vamos a despedir con esta canción que habla y dice esa palabra. Aunque el amor esté ausente a veces, pero aún así es esperanza y es ganas de seguir. Así que muchas gracias. Con todo el corazón les decimos muy buenas noches a través de esta canción. Una más para todos ustedes. Que la vida y la alegría los acompañe siempre.
Gracias. Los caminos de este adiós nos enseñan.